quería que yo saliera, porque mi mamá no quería que yo saliera. Cuando yo salí corriendo, porque ya iban a sospechar que yo estaba, porque yo corrí. Tiene mucha policía en la rodilla. Es uno de los heridos en la provincia del Ceibo, herido esta noche. En este caso, esta herida es en una pierna, se encuentra en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, en el hospital regional. Hay varios heridos en esta jornada de protesta de los ceibanos que exigen, entre otras cosas, la terminación del hospital público de esa localidad. El Ceibo tiene un hospital en reconstrucción desde hace más de 5 años. Las mujeres para parir tienen que ir a La Romana o tienen que trasladarse a San Pedro de Macorís. El Ceibo, que es la segunda provincia más pobre del país, se recrudece la pobreza cuando le falta agua y le falta también un hospital, lo mínimo que tiene que tener. Más del 60% de su población vive en extrema pobreza, según los datos oficiales. Hay un joven herido del kilómetro 5 del cruce de Pavón. Este se encuentra en Higüey, ingresado. Hay un joven del sector La Manicera del Ceibo, Carlos, se encuentra muy delicado. Fue impactado en el rostro y en el pecho, un tiro en el rostro y en el pecho. Y se encuentra actualmente de cuidado en Secanot, donde fue enviado anoche. El tercero se encuentra en el hospital. Hay un joven que tiene ese que veíamos en la rodilla izquierda, está en el hospital Musa de San Pedro Macorís, que es el único que permanece allá. Hay otro joven que tiene municiones en diferentes partes del cuerpo, que ustedes lo veían al final del video, está en el Centro Médico del Este. Esa jornada de protesta continúa en el día de hoy. Un poquito más adelante conversaremos con el sacerdote Miguel Ángel Gullón, que es el director de Radio Ceibo. La huelga era pacífica, algunos jóvenes hicieron esto, pero les respondieron a tiros la Policía Nacional. Hablaba con el padre Miguel Ángel Gullón, que es un sacerdote dominico, y me decía que es una actitud desmesurada por parte de la Policía Nacional frente a jóvenes que no tenían armas, que nunca se tiró un tiro, que no habían agredido, como para merecer una respuesta de esa naturaleza. La verdad que lo que está pasando con el hospital del Ceibo es una verdadera vergüenza. Eso le hablo ahora, porque antes, con estas imágenes, quiero saludarles, darles los buenos días a todos ustedes, los que están aquí a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a tanta gente que nos ve, ahí tienen en el extremo superior derecho, se pueden suscribir. Estoy transmitiendo el juicio Van Inter en vivo, o sea, hoy a las 3 de la tarde comienza la transmisión en vivo desde mi canal de YouTube para los que quieran darle seguimiento. Y bueno, ahí están viendo ustedes parte del contenido y del material que transmitimos en este programa. Muy agradecida de toda la gente que comparte el contenido y que es parte. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, tenemos dos invitadas, pero antes quiero volver sobre el Ceibo y decirle algo, y quiero que la cámara me enfoque para decírselo de frente. Desde hace más de 5 años la provincia del Ceibo carece de un hospital. Yo una vez fui al hospital y estaba aparentemente ya casi remodelado. Recuerdo que tiene una llave de agua en la emergencia, y eso es inusual. Un lavadero de manos para los médicos y enfermeras. Y yo dije, oh, qué bien, tienen un lavadero de manos. Y alguien me hizo seña, abre la llave, cuando vas no hay agua. Ese hospital varias veces se le han quitado, le ponen unos pisos, se lo llevan, vuelven, le ponen unos pisos, se lo llevan y vuelven. Yo de hecho hice un recorrido hace algunos años y estoy preparando ese material para que ustedes lo vean mañana. Es una vergüenza y lo saben las autoridades. Creo que quien más lo sabe es el director de la OISOE, que recibió una obra irregular que venía destinada por parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública entregó esa construcción, esa reconstrucción, a alguien que no está vinculado al tema de la reconstrucción en el país para beneficiar a un grupo económico. Yo debo tener algunos documentos en mano, pero es bueno y creo que tanto el senador del Ceibo, los diputados del Ceibo han sido irresponsables en no decir, miren, esto es lo que hay, aquí hay un gran negocio. Para eso sirve la oposición también. El Ceibo votó al Partido Revolucionario Moderno, es una de las dos provincias que tienen un senador que no sea del partido oficial.
oficial. Y muchos haitianos piensan que las carencias que tienen se deben básicamente a esa forma de votar. De hecho, yo recibí algunos videos de comunitarios que decían, nos están castigando porque votamos al PRM. Eso es lo que piensan. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno y sus dirigentes en el Ceibo, que conocen y saben qué es lo que pasa en el hospital del Ceibo, una vez hicieron ahí en el Congreso una solicitud para declarar de emergencia, pero deberían desnudar el negocio que hay ahí, que también es parte de su trabajo. Estoy pidiendo la documentación del hospital público del Ceibo, pero mucha gente teme meterse porque la persona que recibió ese hospital es de esa gente que le titulan hijo de, el hijo de, un influyente aquí en Santo Domingo, el hijo de, y siempre me han hablado que es el hijo de, pero ni sé el nombre de la compañía, ni hay un dato específico, y le preguntas a los mismos, a las mismas autoridades, y todos parecen no saber qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué razón ese hospital que tiene ya más de 5 años en reconstrucción, usted ve que entran baños nuevos, se llevan los baños anteriores que estaban mejor que los que llevaron, construyen un piso, pero después descubren que tienen que pasar una tubería en el mismo hospital, rompen el piso, lo vuelven a reiniciar y mientras tanto usted tiene un joven grave? Eso es una vergüenza. No debería haber ninguna persona herida por lo que está pasando ahí. Porque aquí saben muy bien quiénes son los responsables, quiénes fueron los que entregaron la obra del Hospital del Ceibo a una compañía incapaz de terminar, pero que además ni siquiera la OISOE, porque yo tengo entendido que la OISOE intentó, pero el director de la OISOE fue incluso intimidado para que no se metiera con ese tema. O sea, lo estoy diciendo porque la información yo la recibí directamente de la OISOE. Que la OISOE fue intimidada para que no se metiera con el tema del hospital del Ceibo. Mientras tanto, sería bueno saber cuánto dinero han destinado a la reconstrucción de ese hospital. ¿Cuánto dinero le han dado a la compañía esa que le dieron el dinero? Ese es un hospital que pusieron de emergencia un tema en la Cámara de Diputados diciendo que querían, lo introdujo el diputado del Ceibo, Jean Luis Rodríguez, que es del PRM, lo introdujo para pedir que la Cámara de Diputados emplazara al Ejecutivo y a la OISOE a terminar cuanto antes el hospital. Y eso se hizo en el año 2018, en febrero o marzo del año 2018, hace ya mucho más de un año, y lo pidieron que fuera de emergencia, y el hospital sigue ahí, sin ninguna posibilidad de terminarlo. Entonces, yo creo que es un asunto de responsabilidad. Yo creo que aquí hay mucha gente que debería sentir vergüenza. ¿Cómo es posible que algo tan básico, tan elemental, tan propio en una comunidad con tantas carencias? Porque si usted me está hablando a mí que eso es en un sitio donde hay clínicas privadas, donde la gente tiene seguro, donde la gente tiene opciones, bueno, usted dice, sí, el servicio público debe operar, pero bueno, esa gente es gente que tiene alternativa. Yo le estoy hablando de gente que vive en la más abyecta de las miserias, de gente, por eso esa provincia se coloca como la segunda más pobre del país, de gente que viene de campos donde no llega nada, donde hay que entrar a caballo porque los vehículos ya no entran con los caminos vecinales que tienen. Entonces esa gente, cuando una mujer sale a dar a luz, llega al hospital, así se murió una joven que no debió morirse. Se murió porque le estaban trasladando al MUSA, otro hospital que no sirve, porque el MUSA lo está en reconstrucción desde hace años, han tenido que instalar furgones, como lo que tiene la justicia aquí, en la provincia de Santo Domingo, para dar los servicios de salud. Y el que quiera ver lo que es el MUSA solo tiene que ir un lunes a las 11 de la mañana para que vea eso atestado de gente tratando de buscar solución. En el MUSA es que falleció Aníbal González. Aníbal llega a ese hospital con un tiro en el tórax, médicos que yo no sé si eran cirujanos o que la ven y dicen que ella está bien con los ojos. Y le dicen que la tomografía se la van a hacer al otro día. Y que ella está bien, que ella está hablando, que ella está bien, que ella está hablando, y hablando murió a las 3 de la mañana. Eso mismo pudo pasar con David Ortiz si en vez de ir a la clínica Abel González lo hubiese llevado al MUSA. Es decir, que es una región castigada en términos de los servicios de salud, que a mi juicio es lo básico. Yo no sé, porque cuando te hablan de desarrollo económico, te hablan de las campañas electorales, que tú ves la campaña que te dicen del bienestar, te prometen la chulería que te prometen y tú lo ves en videos todo eso se ve chulo. Pero la verdad es que una mujer que va a dar a luz en el Ceibo tiene que ser trasladada 2 horas de la zona urbana,
de que llegue al hospital, porque si viene de un campo, es gente que puede bajar de una loma. El Ceibo es un lugar de muchos cerros, de lugares inhóspitos, de lugares donde nadie llega, donde son caminos que se lleguen burros y mulas, de campesinos, porque es una sociedad completamente agrícola prácticamente. El Ceibo no tiene industria, no tiene un gran desarrollo. Bueno, tiene Miches ahí que está intentando sacar cabeza, pero que todavía no la saca. El Ceibo es un pueblo rodeado de tierras que lo tiene básicamente el Central Romana, que en algunos casos compró HL y en otros casos no pagó y se quedó, y ahí está el Ceibo. La historia del Central Romana todo el mundo la conoce, como se llamaba anteriormente esa compañía, con un barrio que es recién formado, que usted entra y son callejones y hacinamientos sin ningún tipo de asfalto, porque la gente arrebató esos terrenos en lucha, donde mucha gente resultó herida, se lo arrebató al Central Romana, porque el Ceibo no puede crecer. O sea, si mira para la derecha, tiene la compañía de Central Romana. Si mira para la izquierda, la tiene también. Si mira al frente y si mira atrás, no tiene ni siquiera un cementerio decente. La gente no puede enterrar a sus muertos. Usted va a buscar un pedazo de tierra para enterrar. No hay más espacio en el cementerio. Gente que encima de su tumba hace otra y usted alquila el nicho. Es lo único. Muchos muertos están de alquiler en el Ceibo, que las familias pagan para mantener un alquiler. Entonces usted no entiende por qué razón es que no le ponen costo a esta situación, que usted está encontrando en el día de hoy 11 personas heridas, y esa es responsabilidad de todos los que han intervenido. Por ejemplo, en el tema del hospital, eso es una vergüenza lo que ha pasado con el hospital público del Ceibo. No hay razón. Y cuando tú preguntas, te dicen, no, tú sabes de quién es ese hospital, quién que lo está haciendo. El hijo de, un hijo de una gente de aquí de Santo Domingo, que nunca ha estado metido en el tema de la ingeniería y que puede hacer y deshacer y volver, y han cancelado administradores. Si el administrador se mete, lo botan, los médicos no pueden opinar. Usted va al Ceibo, usted entra al hospital y usted encuentra en la esquina, dentro de espacio lleno de polvo, con obreros dando martillazo, usted encuentra aparatos que lo han traído, que lo ha traído el sistema de servicios, salud pública y lo que sea, que van a ser usados para la gente. Usted lo encuentra lleno de polvo, dañándose, y en eso llevan más de 5 años. Entonces hacen una protesta. Yo entiendo esos jóvenes que algunos se ponen cosas en la cara. Yo no estoy de acuerdo con ese método de protesta, pero esa gente no tenía ninguna pistola. El Ceibo es una ciudad tranquila. Si ustedes buscan las estadísticas de violencia, el Ceibo hay años donde no hay un muerto. O sea, el Ceibo es de las comunidades y de las provincias con menos incidencia criminal, porque todavía son muchachos hasta inocentes. Muchos de esos jóvenes, si no fueran el Ceibo, si estuvieran en un barrio aquí, estuvieran en la delincuencia. Son muchachos con sus padres mandándolo a cortar plátano, sembrar lo que pueden, a ir al liceo. Anoche dijeron, bueno, vamos a quemar un par de gomas, quemaron un par de gomas, 11 heridos. Para eso sí hay respuesta, para tener una policía que vaya a tirar a tiro limpio. Yo vi un policía que le decía a otro, tírale, 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 porque el muchacho prendió una goma. ¿Qué es eso? Hay muchachos que están en secanos, que puede perder su vida. Entonces, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, yo no sé si Pagán se va a dejar intimidar, porque ese contrato se lo dio a alguien que no es él, porque no fue la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que designó una compañía que no le han puesto plazo. Entonces, le pregunto al ingeniero Pagán, ¿se va a hacer algo al gobierno en pleno? ¿Van a hacer algo con el hospital del Ceibo? ¿Van a determinar lo que puede pasar en una ciudad donde está muriendo gente? La verdad que yo, como ceibana, me siento como indignada, porque no es posible, no es posible que esa sea la respuesta a las demandas que ha tenido el Ceibo durante años, que ha venido, que ha estado ahí frente al palacio, que lo recibe un funcionario medio a hablarle pendejadas, porque le dice, no, se va a corregir, no hay problema. Lo que dicen en el Ceibo es, y yo tengo a mucha gente del Ceibo, que me mandaron ayer sus cortes, ellos mismos se grababan, porque ahí no va prensa. ¿Quién va a coger para el Ceibo? ¿Qué periódico fue? Nadie va al Ceibo a nada, porque para usted ir a ninguna parte del país, usted necesita pasar por ahí. El único sitio donde usted necesitaba pasar por el Ceibo para llegar era Miches, y ya tiene carretera independiente, que ahorita cuando terminen Sabana de la Mar, Miches ya, y te vas ahora por Punta Cana, por allá, y tú ves todo chulo, y llegas a Miches, llegas a la playa, salís y te vas. Eso es. Entonces, a ese poblado que ha quedado ahí, que es una de las 5 provincias más pobres del país, ahí no llega nadie. Ahí no va prensa, ahí no se investiga, ahí puede pasar lo que sea, ahí se puede agredir, ahí se pueden tener 11 jóvenes heridos sin tirar un tiro ellos.
Esa es la única respuesta. La verdad que hay mucha gente que debiera darle vergüenza a lo que ha pasado con el hospital, lo que pasa con la cárcel pública que está en el centro del pueblo. Es una de las únicas, de las pocas cárceles, creo que hay dos, que están administradas por guardias, que no están en capacidad de bregar con gente casi, porque los guardias están para momentos de que hay rebeliones y cosas y salen, porque el guardia no tiene un trato afable con la gente. Y que me perdonen, pero básicamente es eso. Ahí un preso sale de la fortaleza y el guardia sale a tirar. Ahí no hay una mediación, es a tiro limpio, y detrás usted tiene un colegio que es histórico, el colegio Nuestra Señora de Rosario, y tiene un poblado de gente que está ahí en el sector de los Cajuiles detrás apostado, y muchas veces la gente ha visto, sus hijos ven como si se escapa un preso, va la guardia detrás disparando, y por eso es que han dicho, sáquennos la cárcel de aquí. Nadie le dice nada. Nadie le ha dicho nada absolutamente. Las calles, bueno, las asfaltó en el gobierno de Leonel Fernández cuando estaban haciendo campaña, que querían ver, asfaltaron. Se rompe ya, no hay para nadie. Los caminos vecinales, porque es una zona totalmente agrícola, que siembra cacao, que siembra café, que vive de los productos, pero ¿dónde los lleva? ¿Cómo los saca la gente? Entonces, la verdad es que deberían mirar, porque déjenme decirle, esa es la provincia que este país se dio el gusto de decir en Naciones Unidas. Tenemos una provincia que va a ser la provincia de los objetivos del milenio. Y cogieron para allá en loca caravana y hacían reuniones, iban con funcionarios, llevaban miembros de Naciones Unidas, cada vez que venía alguien, aquí está la provincia de los objetivos del milenio. Objetivos del milenio, donde una mujer no tiene quien le asista para un parto, ¿qué objetivos del milenio son esos? Deme los objetivos de hoy, olvídense del milenio. De hoy, parir con asistencia médica decente, de hoy. Olvídense de los objetivos del milenio, parir, que tengan agua, que tengan un camino básico. No tienen que venir con grandes objetivos. Entonces la gente piensa en el Ceibo que eso es un castigo, porque ellos votaron contra el Partido de la Liberación Dominicana. La segunda provincia, Puerto Plata y esa, que tienen un senador que es de otro partido. Y la verdad que los legisladores del PRM, yo no sé para qué tienen la boca. O sea, los escogieron a ustedes, me perdonan, pero tampoco sé, yo no los veo. Ustedes pudieran documentar, yo veo gente aquí, diputados, que a veces se paran, mira Farideh, se para y documenta, y dice, miren, esto yo lo pedí por la ley de libre acceso a la información pública. Es que los legisladores del Ceibo no pueden pedir por la ley de libre acceso, investigar quién tiene el hospital, cómo funciona, por qué está en esas condiciones, y tienen que esperar que hayan 11 jóvenes heridos, con uno casi muriéndose. No, la verdad que yo eso no lo entiendo. Me voy a ir a la pausa y vengo con nuestros invitados.